acá. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Qué le parece el tiempo? Está hermoso. Sí, pero ¿y va a llover, no? No, parece que va a nevar, ¿eh? Y ya está nevando allí bajito, está nevando bastantito ya. Es que nieve, sí. Estoy buscando un lugar para cocinar más abajo, a ver para que no me agarre la nieve. Exacto. Bueno, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Vení, Luna, vení. Me parece que nos vamos a ir para abajo, Luna. ¿Eh? Ah, hay otro perro ahí, por eso. Hay otro perro. Bueno, vamos. Vamos a subirnos al chip. Vení, Luna, vení. Con Luna y mi mapa, y bueno, el recorrido ha sido bastante largo y especial. Salí de Mendoza ciudad, camino a Potrerillos, subimos por Las Vegas, pasamos el caracol de la carrera arriba del todo. Esta posibilidad de viajar solo en el jeep es algo que me encanta. Mi compañera Luna, que es muy fiel, la más fiel de todas. Esto es tan distinto a la vida que hago todos los días. Por eso me gusta estos viajes. A esta velocidad, así a 60, 70. Esa velocidad en la que uno tiene tiempo de ver todo. Entonces esto de verdaderamente ver las cosas, las plantas, los animales, a 180 o a 160 esos tiempos no existen. En fin, este es el tiempo de la cocina y el amor. Vivirás en mis sueños como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvida el idioma cuando dos hacen amor. Me dijeron en la montaña hay un lugar donde hay unos boletos, unos hongos jugosos, espléndidos. Voy a ver si encuentro alguno. Me tosté tus mejillas como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me parece que me equivoqué de camino. Voy a volver para atrás y ver si encuentro el lugar en ese pinar que había más arriba. Vamos a ver. Me quedé en tus pupilas, mi bien. Ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Estos son los pinos que me gustan. Este es el pino que da los boletus. Tienen que haber llovido, es la época. Acá voy a parar a buscarlos. Todos estos pinos son los que dan el hongo, el boletus. Este es el pino. Está un poco seco, pero por acá tendrían que haber. Ah, acá hay unos.
Los ves acá con el cabo y todo. Son bastante buenos. Ven la esponja que tienen. Son bien amarillos de abajo. A veces son difícil verlos. ¿Te acordás cuando éramos chicos en Bariloche? Juntábamos hongos con mi hermano Carlos y con Klaus Hart y los Wesley. Y los secábamos en un secadero que teníamos, los cocíamos y se los vendíamos a los restaurantes. No me imaginaba entonces que iba a ser cocinero. Este está bueno también. Están lindos. Bueno, me voy a llevar estos y ahora sí me voy a ir al lugar donde vamos a hacer la cocina. Yo creo que los voy a dejar porque están medio secos. Sí. Viento sonda, los ha secado. Me voy a la cocina. Bueno, me instalé. Acá estoy. Mi toldo, mi sillón. Les voy a presentar a todos mis invitados de hoy. Primero, mi horno de campaña a fuego, ¿eh? Una cosa tibia, como una siesta mendocina, bien acompañado. Ese es mi horno. Después tengo acá dos braseros donde voy a cocinar, ¿eh? Que están muy lindos, con carbón de quebracho. Uno más pequeño y uno más grande. Me acompañan un pan de campo espléndido, un queso de Parma, de Italia, unos buenos vinos mendocinos, tomates, estamos en la tierra del tomate, polenta, el maíz que dejó América y se fue a Europa. Es bueno saber que en Italia la polenta se hace quizás 1000 años, pero antes de que existiera el choclo, el maíz, se hacía con garbanzos, con distinto tipo de alubias. Con eso hacían la polenta. Y una vez que llegó el maíz de América, gracias, nos dicen los italianos, muchas gracias, no es nada, empezaron a hacerlo con ese maíz fantástico. Acá tengo una polenta ya cocinada, con un poquito de queso parmesano encima. Tengo unas lindas hierbas y nuestros hongos. Qué trabajo dieron estos honguitos, ¿eh? Fíjense qué maravilla. Los voy a correr esta lámpara, por si me agarra la noche me traje unas lámparas. Hongos, Portobello edilus, ¿eh? Ese hongo de pino que básicamente sale en cierto tipo de pinos en todo el mundo. Lo que voy a hacer primero es darle un poco de cariño a mi sartén, y esa sartén que tengo allí tan bonita, le voy a poner con un poquito de aceite de oliva, una sazón de ajo, ¿eh? Así, con una cabeza de ajo entera. Me voy acá con mi lindísima aceitera. Y por supuesto estamos usando los aceites de oliva de acá. Ahí está, vamos a ver cómo conversa esto. Sí. Está muy contenta la sartén. Me dice que sí, que está caliente. Está caliente. Muy bien. Tengo una masa hecha acá, ¿eh? Y ese pan de campo, ¿eh? Que yo siempre digo que hay que hacerlo con las manos limpias, pero con malas intenciones, ¿eh? Porque cuando pensamos en esas picardías y hacemos pan, logramos ese sabor delicioso que caracteriza los rasgos de la humanidad, ¿eh? Un poquito el mal, ¿eh? Que siempre el mal y el bien duermen juntos, en cama de seda, ¿eh? Los dos. Nunca se sabe, o sí se sabe cuál es, pero bueno, a veces nos confundimos. Acá tengo mi masa, levadura, miren qué bonita, ¿eh? Ahí está. Ahí está. La sartén ya tiene esa sazón. Muy bien, está dando buen calor ese fueguito. Los hongos. Los hongos hay que pelarlos, ¿eh? Es más difícil pelarlos
cuando están muy mojados, ¿eh? En este caso están bastante secos, porque estos días hubo viento sonda, ese viento característico de Cuyo, de San Juan, donde el viento es un aire frío que sube del Pacífico y se calienta y empieza a bajar, ¿eh? Empieza a bajar y, bueno, algunos dicen que da depresión. Nosotros vamos a tratar de mantener la alegría mientras que estemos en Mendoza, aunque nos sople un sonda, ¿eh? Ahí está. Entonces le saco esta pielcita, que es negra, que a veces tiene tierra, palitos, y puede ser un poquito elástica a la hora de comer. Esa es la razón por la que no la dejamos, ¿eh? A ver cómo está este ajo. Miren qué bonito, ¿eh? Muy bien. Entonces, acá voy a cortar un par de hongos. Luna duerme la siesta. Y otro más. Ahí está, nos vamos en cariños a la sartén. Miró su fotografía dentro de mi habitación y me parece mentira haber perdido su amor. Lo que quiero es que estén todos los lados sobre la sartén, ligeramente embebidos en el aceite de oliva. Ahí está. Vamos a ver cómo está mi agua acá. Ah, fantástico. Vamos a darle un poco de polenta. Estoy hirviendo. Y lo echamos así en fino grano, revolviéndola todo el tiempo. Ah, maíz. El maíz, ¿eh? Otra de las cosas que le dimos al mundo. El maíz, el tomate, la papa, reina de monarquías y de paisanos. Esa papa que crece en los Andes. Nuestra polenta está espléndida. Hay que tener cuidado con la polenta, con esos saltitos cuando hace burbujas, porque la polenta quema muchísimo, ¿eh? Quema casi como el caramelo. Ahí está. Le voy a dar un poquitito de manteca a mi polenta y un poquitito de manteca también a mis hongos, ¿eh? Le vamos a agregar también un poquitito de albahaca. Ahí está, un poquito de albahaca. Ah, miren cómo conversa ella, ¿eh? Está quejosa. Me encanta cómo queda la albahaca con la polenta, ¿eh? Ahí está. De queso. Este queso lindísimo que representa Italia hoy. En esta provincia que tiene tanto que ver con Italia, ¿eh? Ahí está. Le ponemos un poquito de queso rallado para darle ese gustito maravilloso, ¿eh? No demasiado, ¿eh? Sal y pimienta. Ya que estamos, un poquito de sal a los hongos también. Están divinos, ¿eh? Canta cómo están. Mantiene ese color
y esa textura. Pimienta. Ahí está. Muy bien. Entonces, nuestros cocidos tienen sazón. Piensen, piensen, cierren los ojos y sueñen, sueñen, piensen, ¿qué hay? Hay hongos, está el sabor del ajo, del aceite de oliva, de la manteca, muy importante la manteca. Y sobre el final voy a usar perejil y jugo de limón, muy sobre el final, ¿eh? Bueno, la polenta está lista. Lo que voy a hacer es echarle unos pedacitos de manteca por arriba, sacarla del fuego después, para que no me haga costra. Ahí está. Esto se va a derretir. Y la saco. Y una salsa de tomate. Acá en esta lindísima sartén. No me quiten mi tomate, que a ti no te han hecho nada. Solo son amigos de una ardilla, que vive en un árbol, que vive feliz. Y la consistencia de esta delicia de hongo es una de las cosas más ricas que hay. Estos ya están. Vamos a dejarlos arriba del horno para que se nos mantengan calentitos. Y voy a cortar una rodajita de pan. Acá está. Fantástico este pan. Ahí está. Que vamos a tostar acá, ¿eh? Quiero que esté ligeramente crocante. El quesito, la manteca, la polenta. Ahí está. Polenta con portobelos, con boletus frescos, ¿eh? De las montañas del Cordón del Plata. De levantar bien las manos, comienza a moverlas con este ritmo bueno, con toda tu polenta. Bueno, voy a terminar mi perejil para los hongos. Esto, mañana vendrán los cóndores a comer migas. No creo que coman migas, pero algún pajarito vendrá. Tabla, vamos a cortar un poquito de perejil. La tostada está espléndida, ¿eh? Miren lo que es. ¡Ah! ¡Qué belleza! Los hongos. Y en el último instante, en el último instante, el jugo de limón, ¿eh? Es muy importante el limón en los hongos. Ahí está. Un pedacito más de ajo. Y esta acción que voy a hacer ahora es muy importante también, ¿eh? La tostada, no sé si escuchan el ruido, hace de rallador.
y todo el jugo del ajo queda en la tostada, que es lo que quiero, ¿eh? Terminamos nuestra cocina, pero esto no es todo, ¿eh? Esto no es todo, porque quiero hablar un poco sobre los vinos. Aceite de oliva. Me voy a buscar una chalinita porque está refrescando, ¿eh? Vamos a hablar un poco de vinos. Y quiero ser respetuoso con los vinos. Quiero ser respetuoso con Mendoza, que año a año mejora la calidad de sus vinos. Me parece que este es un buen lugar para sentarme acá. Hay de alguna forma como un preciosismo en el vino, en la forma en que estamos adquiriendo y aprendiendo esta cultura de beber vino. Y siendo respetuoso, sigo un poco el pensamiento de Nick Tosh, que decía que el vino es bueno o es malo. Podemos agregar que tiene olores a tierra, pero me niego a tomar ese vocabulario tan endiosado de las violetas y los frutos rojos. Pero bueno, respeto la opinión de los demás, pero yo voy a probar mi vino de hoy y voy a ver qué me parece. Bueno, nuestro pan está allí todavía en amores, en el horno de campaña. Vamos a darle una miradita antes de terminar. Está espléndido, está haciendo costra abajo. Y me voy a ir al Jeep a ver una película. Hoy voy a ver Grupo de Familia, que me encanta. Claudia Cardinale, Chris Berger y el fantástico, desaparecido, maravilloso, Burt Lancaster. Forma vedrai, dalle la caccia e abbracciala se puoi. Sia essa una ragazza o un ragazzo, senza vergogna, ma da sfrontato, da bravo. La vita è breve. La sola imagen de un hongo en un bosque me remite en esta película a la caprichosa soledad de este hombre que sale de su letargo por los frívolos escándalos de la vida. Así también el hongo en la sartén con el ajo, perejil y el limón deviene voluptuoso y termina su vida en desórdenes. Anoche soñé contigo. No estaba durmiendo, todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada.
los ojos abiertos, lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo.